los amigos y suscriptores de su canal Tecnopic. Aquí José Miguel nuevamente con más contenido desde Nueva York. Señores, hoy voy a hacer un video súper importante. Estaré probando, o mejor dicho, haciendo una comparación de la Canon T7i y versus el iPhone X, señores. Pelea de titanes. ¿Qué tal será su calidad de video, sus fotografías, la practicidad y todo lo que conlleva un dispositivo útil para lo que es la fotografía? Stay tuned a todo este video para que disfruten de este innovador contenido. Aquí debajo estaré dejando la información de en qué momento estoy grabando con qué dispositivo y también cuál es la foto correspondiente a cuál dispositivo, para que ustedes sean los jueces en esta pelea de titanes. Sé que la van a disfrutar, así que acompáñenme en este interesante recorrido. Ah, se me olvidaba. Quiero destacar que ambos dispositivos estarán grabando y haciendo sus fotografías en modo automático, para que ustedes vean efectivamente qué software o qué dispositivo capta mejor la luz y hace un mejor rendimiento al momento de tomar la fotografía y hacer lo que es el video. Obviamente no es lo mismo una cámara DSLR que un iPhone, o sea, tú no tienes en el iPhone las opciones manuales para cambiar ciertos parámetros de la fotografía, pero en la cámara obviamente tú tienes más opciones. Aquí en iPhone solamente podemos controlar un poquito el enfoque y el ISO también, pero usted es de posición específicamente. Pero let's try it out. Vamos a ver qué pasa y ustedes sean jueces. Ahora sí, comencemos. Que elegí, mejor dicho, para poder poner a prueba estos dos dispositivos fue el transparente. En verdad creo que es una locación muy bonita y como que voy a sacarle provecho a la prueba y ustedes van a ver cuál tiene más calidad y cuál se adapta más a sus necesidades. Así que continuemos. Quedarse un stop, por ejemplo, esta es una de las situaciones donde la Canon T7i va ganando definitivamente. Por ejemplo, miren ese objeto. O sea, si yo quiero tirarle, por ejemplo, una foto donde yo pueda encuadrar la bandera y el cañón, yo tengo prácticamente que con el iPhone a bajarme y enfocar y tirar. Pero si, por ejemplo, lo hago con la Canon, su pantalla flexible me permite, sin tener que bajarme, tirar la foto prácticamente de su mismo ángulo, simplemente como ver la pantalla and take. O sea, en ese punto yo creo que es más versátil o es una ventaja muy notable. ¿Por qué elegí Central Park? Porque simplemente considero que tienen dos elementos muy importantes a considerar en la fotografía. Por lo regular, o nos gusta tirar fotos en la naturaleza, pero también nos gusta tirar fotos en lo urbano. Y aquí podemos ver cómo se complementan estos dos esquemas de escenario para fotografía. Interesante, ¿no? Ya no lo ves. Particularmente las fotos del iPhone, en cuanto al color, me gustan más porque tienen mayor son más vibrantes y su contenido es más fresco. Sin embargo, la de la Canon tiene mayor detalles al nivel de fotografía y son puntos que hay que considerar en estas dos cámaras. La cámara del iPhone es simplemente versátil y útil para cualquier tipo de fotógrafo, ya sea desde amateur
o hasta el turista y hasta el pro. Pero sin embargo, la cámara de la Canon, hay que saber de fotografía para poder usarla a su mayor capacidad. Sin duda alguna, Nueva York es alto. Pero bajo techo es muy buena en verdad en ambos casos, pero la del iPhone abarca un poco más. Sin embargo, la cámara es un poco más como smooth, más fluida. O sea, me encantan las dos, pero me gusta un poquito más la de la cámara, como sea. Sin embargo, me gusta más el ángulo o el encuadre que hace el iPhone. Algo que definitivamente no me gusta de la Canon T7i es que en modo automático, aunque haya luz suficiente según el ojo humano para una fotografía, activa el flash, y eso es a veces molesto porque tú quieres la foto sin flash, pero ella te la llena con flash y no es lo mismo, se ve diferente, y particularmente no me gusta mucho el efecto que le da el flash a la fotografía. Es un punto que hay que considerar. Aquí tenemos, señores, a Albrelisa Pilorio, una colega y hermana académica de allá de Santo Domingo. Y ella me estará acompañando con algunas fotos, fotografías, Canon versus iPhone X. ¿Quién va a ganar? Ustedes lo van a saber. Albrelisa, cuéntanos. Yo feliz y contenta de estar disfrutando con mi amigo y hermano en Times Square, la ciudad de Nueva York, aquí que nunca duerme. Y bueno, ese video como que me tiene intrigada realmente. Vamos a ver qué dirán los comentarios ahí abajo, si gana la Apple con el celular o la cámara Canon. Albrelisa, puedes dejar tus redes sociales aquí para que puedan seguir. Ella es una persona con mucho contenido en cuanto a moda, maquillaje y todo lo que tiene que ver con belleza. Bueno, me pueden seguir @ Albrelisa, así mismo en todas las redes sociales, dispuesta para ustedes 24/7. Stay tuned, let's fire it up. Sí, lo sé. Era supuestamente en Central Park, pero la sesión se extendió hasta Times Square y al infinito. Pero lamentablemente caminé tanto que aquí estoy. Disfruten. Albrelisa se tuvo que ir, pero ¿qué estoy yo también? Con más contenido para ustedes. Cuando cae la noche, la diferencia entre sensor y lente del iPhone a la Canon simplemente se hacen evidentes. Las fotos del iPhone, aunque siguen siendo mucho más coloridas y de colores más vibrantes, la Canon tiene mayor nitidez y detalles en cada imagen que se toma, con el único defecto de que el flash LED siempre aparece. Sin embargo, hay que destacar que ambos son extraordinarios dispositivos para fotografía. Well done. Thank you.
Bueno, amigos y suscriptores de este canal Tecnopic, hasta aquí ha llegado la batalla de cámaras Canon versus iPhone X. Canon T7i versus iPhone X. ¿Quién ganó? Desde mi punto de vista, elija usted. Yo tengo mis conclusiones. Ambos teléfonos son, ambos dispositivos, mejor dicho, son indispensables para mí para poder trabajar con fotografía. Ambos tienen particularidades y herramientas que son útiles para mí y no puedo vivir sin los dos. O sea, tengo que estar con los dos porque los dos son un complemento perfecto. Si el video te gustó, por favor, dale like, suscríbete y comparte para más contenido de tecnología aquí desde su canal Tecnopic. La Balbi tampoco va a partir de las cosas, mi gracias a su canal Tecnopic con más contenido para ustedes. Peace. Thank you.